Hello, everyone, and welcome to tonight's prayer service in memory of the 9/11 attacks and all those who were affected by them. Tonight's service will be presided over by Father Nick, and the music will be provided by the Thursday Night Prayer Group and the Youth Band. As we begin the service, we ask that everyone be in silence for the opening procession. Hola a todos y bienvenido al servicio de oración esta noche en memoria de los ataques de 9/11 y todos aquellos que han sido afectados por los ataques. El servicio de esta noche será presidido por el Padre Nick y la música será presentada por el grupo de oración de los jueves y el grupo de jóvenes. Al comenzar el servicio, les pedimos a todos que se pongan en silencio para la procesión. Please stand. In the name of the Father, the Holy Spirit, the Son, the Lord with you. Let us pray. Dios, que eres la unidad perfecta y el verdadero amor, conceda a tus hijos un solo corazón. Solo Espíritu, para que reine entre ellos la concordia y tu iglesia y todo el mundo, cementada en la verdad, se consolide en la unidad y en la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, cuyo que viva y reino contigo, en la unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dispicite. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pero quiero que sepan un secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Y nuestros seremos transformados. Pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible, y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de lo inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la que muerte es el pecado, y la ley antigua es la que da el pecado su poder. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Thank you.
Imagine, yeah. I'll be by your
My talk is going to be in two parts today. One is teaching, and one is a reflection. Voy a tener dos partes de mi charla hoy. La primera parte de enseñanza, la segunda parte de una reflexión. I want to begin with the teaching simply because without the teaching, we have no perspective. And I want to talk about two aspects that bring us here today. Two virtues, two characteristics that are part and parcel of our lives, and sometimes we find them in conflict with each other. Justice and mercy. Quiero hablar de dos característicos de nuestras vidas. A veces estos característicos se luchan una contra la otra y no podemos entender para expresar exactamente los dos, pero son importantes, son parte de la vida humana, justicia y misericordia. Justice. It is the virtue that comes from original sin. It is the gift that is given to the human race because of the fault of Adam and Eve. When we learned what is good and what is evil, we learned how to be a just people. We know what is right, we know what is wrong. Not just Christians, all people know this. Hammurabi's code from the ancient days of Babylon is a form of justice. Islamic Sharia is a form of justice. The American penal system, the code of laws that we have, is a form of justice. Even little children playing in the play lot know what is fair and not fair. Justice is part and parcel of our lives, and so when justice is undone, we yearn to make it right. We need to put balance back into the world. Justice cries out to be balanced once more. And for thousands of years, justice was rather easy to